luego de que el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ratificara que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, está siendo investigada por lavado de dinero. Esta casa de estudios emitió un boletín informativo. En el documento, que es firmado por el rector del UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, y dirigido a la comunidad universitaria, se asegura que, tras las declaraciones hechas públicas en varios medios de comunicación sobre presuntas anomalías en las finanzas de máxima casa de estudios, a la fecha no ha recibido alguna notificación oficial que les impute tal hecho. Añade que, por lo anterior, han iniciado las estrategias legales correspondientes. Se lee en el documento que la universidad en referencia se ha caracterizado por mantener finanzas sanas permanentemente revisadas por la Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior del Estado, en 150 años de historia y 58 de autonomía responsable, nos dan la certeza y credibilidad de nuestro actuar ante la sociedad. La transparencia y rendición de cuentas nos caracterizan. La confianza en las autoridades universitarias y la legalidad que provee el Estado de Derecho permitirá ratificar el posicionamiento que ha alcanzado nuestra institución, previo al comunicado. En entrevista radiofónica, el rector de la UAEH aseguró que dicha universidad no tiene anomalías en sus finanzas, al tiempo que aceptó que una de las cuentas de la Casa de Estudios se encuentra en investigación. Al mismo tiempo, se negó a dar detalles del monto financiero que maneja la UAEH, ni de algunos otros detalles de estas, asegurando que son acciones que en su momento habrán de aclarar.